bueno, nosotros continuamos aquí. Y es que yo quiero darle la bienvenida a mi querido amigo Don Galito, que ha venido hoy a deleitarnos el paladar. Y es que, pues bueno, Don Galito, estamos ya en fiestas de Quito. Y definitivamente, yo siempre lo digo, la comida es algo importantísimo para celebrar las fiestas como se debe. Y no se diga un buen plato de hornado tradicional, pues de cosas finas de la Florida. Así que bienvenido, mi Don Galito. Muchas gracias, sí. Tratando de colaborar con un granito de arena para el éxito de las fiestas de Quito, ¿no? Eso. Y presentamos nuestro plato estrella, que es el hornado. Justamente, ¿no? No hay fiestas de Quito si no hay hornado. Así definitivamente. Es. Sin hornado y sin canelazo, ¿no es cierto? Y canelazo. Así que van de la mano. ¿Y con piquete o sin piquete? Con piquete, pues claro, si estamos en plenas fiestas y un buen partido de 40, pues también nos viene súper bien. Aparte que como que las oficinas se reúnen para ir a comer delicioso y pues el día de hoy nos ha traído este hornado. Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a presentar el plato estrella de Cosas Finas de la Florida. Perfecto. Justamente lleva el nombre de nuestra querida ciudad, se llama la bandera quiteña, ¿no? Entonces, la bandera quiteña es un plato que ha causado un furor en todo Quito, ¿no? Porque lleva hornadito, lleva fritada, lleva chicharrón, lleva motecitos, lleva tortillas, lleva tostado, maduro, lechuga, agrio, aguacate, es sumamente completo. ¡Para dos! Pero hay gente que sí avanza. Claro, es bien contundente. Ah, no. Aparte este que, es el papá de los... Oiga, aparte que ya su agrio aquí es más que patentado, ¿no? Porque es que delicioso. Está realmente patentado. Sí, tiene la receta secreta ahí, algún rato nos tiene que decir. No, como entonces, ya está patentado, ya les puedo, decir, ya les puedo enseñar. Ya, ah, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a empezar a hacer el plato de la bandera, ¿le parece, con gusto, mi querido? Con gusto, Galito. A ver, ya, perfecto. Pues. Entonces... ¿Cómo empezamos? Por favor, hay que echarle mano o diente aquí, o las dos cosas. Mano y diente. Muy bien. Bueno. Qué delicia. Estamos terminando de hacer una fritadita. Ah, justamente. O sea, la bandera también va con fritada. Claro, claro, claro. Fritada de hecho. Ah, muy bien, muy bien. Esto viene así. Perfecto. Listo. Pero espero que termine, porque la política de nosotros es que si usted no termina este plato... Tiene que pagar doble. No. Oiga, pero sí podemos comer entre dos personas, ¿no? Bueno, aceptable, perfecto, aceptable. Ya, está bien. Nos unimos entonces. Ahí está la lechuguita, la el lechuguita, mote. Lechuguita, claro. ¿Dónde están ubicados, don Nosotros Galito? Estamos al norte de la ciudad, frente al aeropuerto, en la ciudad de La Florida, en la calle Manuel Serrano, en la 5267 y Pedro León. Estamos en todas las redes sociales, que perfecto, como Costas Finas de la Florida. Sería importante de que nos visiten a través de las redes sociales, a que vean las novedades que nosotros tenemos, ¿no? Oiga, ¿y va a haber servicio a domicilio? Porque imagino que las oficinas se van a reunir a jugar un cuarentito y a decir, vamos a un hornadito, entonces más bien que les vayan a dejar. Bueno, nosotros sí cogemos reservas desde el mes de agosto. Lamentablemente en la temporada de fiestas de Quito no podemos ir a dejar. Va, así que les esperamos. Ah, muy bien. Generalmente las empresas hacen pedidos y nosotros nos dedicamos básicamente a entregar. Qué rico, qué rico. Pero igual, a través de hecho, trabajamos con ellos también, ¿no? Tenemos esa facilidad de los servicios que ahora uno solo llama, pide y le van a dejar rapidísimo de la casa, ¿no es cierto? Sí. Cari, aquí está tu favorito. Yo ya le veía un poco cansada. No, yo le tengo, sin problema. No, gracias, entonces ahí sí. A ver. Este es el chicharroncito. Difícil un poco someterse a dieta de esta época, ¿no? No, imposible. Imposible. Le comento que este chicharrón es igual, trabajado con recetas y procesos exclusivos de nosotros. Perfecto. Acuérdense que nosotros tenemos la cuarta generación. Así es. Mi hijo Galito ya es la quinta generación. Ah, muy bien. Entonces ya es un poco... Ya tradición, de no hay nada que hacer. Sí, qué delicia. Mira esta fritadita que estamos sacando justamente para Flaquito. Sentémosla ahí porque realmente es un poquito qué pesado. Qué delicia. Sí. Bueno, sí, esto sí puede ser para dos o tres personas. Realmente es así, ¿no? Es realmente así. Qué rico. Muy bueno. Este es uno de los platos más solicitados en Cositas Finas. Ahorita sí. Siempre ha sido el hornadito, ¿no? Ya. Pero en la temporada es la bandera quiteña. Porque puede disfrutar usted de los tres platos especiales. Claro, ¿cierto? Los tres platos. Y aquí viene el papá de los... Mira, el papá de los hornados. El papá de los hornados delicia, le llaman así, así es. Sí. Qué rico.
Así que esperamos que todos los quiteños y los no quiteños nos visiten. Mire ahí, qué rico, esta vez, mire, mire, qué maravilla. Así es. Pero venga, ¿qué venga, pasó? Venga. Pues, mi doctor. A ver, yo soy como el típico que va pasando nomás ahí en el carro para probar. Ah, no, ¿qué pasó? Para ustedes mismos. Está bueno. Muchachos, cuerito. Cuerito, cuerito, pero. Probando, decía mi papacito. Cuerito para Carlitos también. Ahora sí vamos a entrar con el hornadito. Ah, no puede la calle. Mi querida Doc también. Ven, por mi acá. Amor, ven. Muy bien, ven. Muy bien, muy bien, estás todo. Tú estás muy bien. Por acá también al Pinky. A ver, Pinky, tome cuerito también. Cuerito al Pinky. Mira esa carnecita. A ver, la boquita que se desarrolla. Uy, Pinky, el cuerito. Eso, Pinky. Sí, querido. Para mí, otro poquito, tome ya, guachito. En la boca, en la boca. Aquella que está bien chapado. Y para mí, ya se le cayó el cuero. Hay más, mi querida Marina. Come un poquito para el lagrimita. Qué delicia. Mire, bueno, acabo de salir del horno. Qué y rico. Si usted les va. A ver, ahí voy a meter el dedo ahí. Ahora es para pescar, no, ahora es para pescar. Delicioso. Está todavía calientito, recién salido del horno. Ajá. Lo más importante es que ustedes siempre tienen súper fresco el hornado, ¿no es cierto? Bueno, esa es una de las características de nosotros, ¿no? Y es por eso que ya van 5 generaciones. Oh, sí. Mire, qué maravilla. Y ya estamos listos para fiestas de Quito. Qué maravilla, Dios mío. Mire. ¿Dónde va a poner ahí? Acá. Voy a poner por acá el agrio. Bueno, acá está el papá de los agrios, ¿no? Aquí está el papá de los agrios. Qué maravilla. Continuamos acá en cocina con Don Galito. Qué olor, por Dios, qué olor que tiene este hornado. Mi querido Don Galito ya preparó un plato. ¿Este plato cómo se llamaba? Esa es la bandera quiteña. Esa bandera quiteña me la como sola, sí sabe Don Galito. ¿Será? Yo sí creo. ¿Creen que, Martín, crees que me como sola yo esta bandera quiteña? Qué bestia. Déjeme decirle que el fin de semana estuvimos de un festival de carne. Y yo no pude seguir el ritmo de comida y de comer a Karina Sarmiento. Yo decía, Dios mío, Cari, yo llegué a un punto que ya no podía comer más. Yo sí creo que Karina Sarmiento se come tranquilamente eso y repite. Ay, espérese, Don Galito, por aquí se le cayó. ¿Por ahí está, dónde? Ahí está, aquí está. Es que no veo. ¿Dónde lo he puesto? Búsquelo. Ya, aquí está. Aquí está. Muy bien, no, me estoy poniendo mal. Encima le estoy poniendo mal. Muy bien, ahí está Don Galito. Ahora sí, ya preparó este primer plato. Cuéntenos cómo va el segundo. Sí, nuestra especialidad, como les decíamos, son hornados, tostadas y chicharrones. Así que, ¿qué les parece si les preparo, le armo, más bien dicho, un hornadito, ¿no? Con el papá de los agrios. Pero el papá, la mamá y los hijos, la familia completa es de ese agrio que me encanta. La familia agrio. Qué bestia, es que en serio. La familia agrio. Hay que decir, Don Galito, que su agrio es espectacular. Yo sí me como como ceviche ese agrio. Le pongo un poquito de hornado y me como un montón de agrio. El tema del agrio en el hornado es muy clave y es también lo que diferencia mucho los hornados de las diferentes regiones del Ecuador. En unos es un poquito más ácido, en otros le hace un poquito más dulce. Pero bueno, en todo caso tiene que ponerle un agriecito para que también pase el agrio también con el mote bien mojadito, bien jugueteado. ¡Qué rico! O sobre el hornado en sí, ¿no? Porque no nos olvidemos que a veces la carne de cerdo es un poco seca a veces. Entonces, pero su pues carne bueno, no, esa no. Don Galito, pero exacto, con el con qué, el, mi querida con Marina, el... esta podría ser una muy buena pregunta para Don Galito, ¿cómo hacer para que la carne no se haga seca? Porque como decía Marina, obviamente como es tan grande, entra al horno y por supuesto se nos puede secar mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué truquito tiene usted para que no se le seque la carne? Bueno, todo tipo de carne necesita de una sustancia, un cierto porcentaje de grasa. Ya. No, entonces, hablemos de un pernil, prácticamente trabaja sin grasa, y es más seco. Entonces, cuando uno hace un asado, tiene que buscar las partes también que tengan cierto marmoleado. Entonces, eso le va a ser muy suave. Nuestra fritada es igual. Nuestra fritada es única, es muy jugosa, porque justamente lleva un porcentaje exacto de grasa. Perfecto. Uso y cigarrillo. Sí, ya tantas veces he ido allá a visitar a Don Galito, hasta he visto la preparación. Aguacate. Un capo, un aguacatito también le están buscando. Quería invitarles al público. Cuéntenos, Don Galito. Porque a partir de este 7 de diciembre, nosotros vamos a sacar en sorteo para todos nuestros clientes y amigos una
pierna navideña. ¡Qué rico! ¿Qué hay que hacer para concursar? Sí, hay que buscar a través de Facebook nuestras redes sociales. Sí, en Facebook van a aparecer los requisitos, ¿no? Perfecto. Básicamente. ¿Cómo les encuentran, Galito? ¿En Facebook y en Instagram? Como Cosas Finas de la Florida. Cosas Finas de la Florida. Entre a las redes sociales de Don Galito, Cosas Finas de la Florida, y ahí va a tener los pasos a seguir si quiere participar y llevarse esa pierna deliciosa.